Esto representa una disminución del 59.3% de la población de monarcas respecto a la superficie que ocupó durante la temporada 2022-2023. Esto significa que hace 10 años, en la temporada que también todos ustedes conocieron, de la temporada 2013-2014, que tuvimos una disminución del 0.67 hectáreas cubiertas en los bosques de Oyamel, en los santuarios del Estado de México y Michoacán, de 0.67, 10 años después vuelve a presentarse por segunda ocasión una baja considerable en la ocupación forestal de las colonias. Chillos, asclepias a través de toda la ruta migratoria, pero también el uso de agroquímicos. Las medidas que vamos a comprometer en los estados norteamericanos. Entonces, con esto vamos a emprender acciones en este corredor para evitar el cambio de suelo y el uso de agrotóxicos. Ajá. Y particularmente del glifosato y otros que científicamente nos dicen que también están afectando. Esta tarde me encuentro conviviendo con esta maravilla de la naturaleza llamada mariposa monarca, la viajera, las novias del sol, y que es patrimonio de la humanidad. Te invitamos a que vengas a conocerla, trabajamos todos los días de 8 a 5 y hasta finales de marzo. Todos los días trabajamos, puedes subir caminando o en caballo. Hay área gastronómica y artesanal para llevar regalos, llevar artesanías y comer desde carnes hasta trucha arcoíris y mole de guajolote criollo. Te esperamos aquí en el Santuario del Rosario, más grande del mundo. Una gran maravilla.